Ven injusto el aumento y piden que también se repercuta el impuesto a otros sectores que se benefician del turismo. El nuevo presidente del Gremio de Hoteles de Barcelona, Jordi Mestre, ha advertido de que los hoteleros acudirán a los tribunales si, finalmente, se aplica la subida de la tasa turística aprobada por el Ayuntamiento de Barcelona y ha propuesto ampliar el impuesto a otros sectores económicos de la ciudad que también se benefician del turismo. En su primera rueda de prensa como presidente de los hoteleros barceloneses, Mestre ha insistido en que el gremio está absoluta y rotundamente en contra de la aplicación de este incremento de hasta 4 euros a los hoteles, que considera injusto. Ha explicado que los hoteles de Barcelona pagan unos 320 millones de euros en impuestos y ha dicho que, si el Ayuntamiento de Barcelona quiere recaudar más, puede gestionar mejor el impuesto, ya que hay otros sectores que también viven del turismo, como el comercio, la restauración o el transporte privado. Creemos que hemos pasado de ser el demonio de la ciudad hace 4 años a ser el recaudador oficial del ayuntamiento, ha asegurado Mestre, que ha insistido en que iremos hasta donde haga falta, porque no estamos dispuestos a que se aplique este incremento, ya que, ha insistido, hay gente que vive del sector turístico y no paga esta tasa. Por su parte, el director general del Gremio de Hoteles, Manel Casals, también ha apostado por ampliar la base de los que pagan el impuesto y ha apuntado que hay unos 10 millones de excursionistas que visitan Barcelona durante el año y duermen fuera de Barcelona y no nos parece lógico que a estas personas no les afecte esta medida. Además, el gremio ha pedido que se legalicen los pisos turísticos ilegales y se regule el alquiler de habitaciones turísticas y que se les haga pagar la tasa turística. Mestre ha recordado que el turismo fue clave para que Barcelona no se hundiese durante la pasada crisis y ha destacado que es una fuente muy importante de riqueza e impuestos, a la vez que ha destacado que los hoteles de la ciudad emplean a unos 40. Trabajadores directos y a unos 100.000 indirectos. Balance de ocupación. El sector ha hecho balance de la ocupación hotelera en Barcelona. La ocupación de los hoteles de Barcelona se ha situado en el 83,8% entre los meses de enero y agosto, con un aumento del 2,9% respecto al mismo periodo del año pasado, y el precio medio ha alcanzado los 140,93 euros, con un crecimiento del 4,5%. Mestre ha resaltado que este verano ha sido relativamente bueno en cuanto a ocupación, que se ha mantenido similar a la del año anterior, en un 90,4%, precio medio, que ha aumentado un 3,9%, y facturación, que ha crecido un 4,7%. Sin embargo, Mestre ha lamentado que estos datos todavía están lejos de los alcanzados en verano de 2017, con un 8% menos de precio y facturación.